To show you how easy it is to file a claim with GEICO, we hired a soap opera star. Gracious me, my car has storm damage and I've had to file a claim. Could it possibly get worse? Will my claims team leave me for someone else? Someone less intense? No. Actually, when you file a claim with GEICO, you get your own dedicated claims team who promises to stay with you throughout the process. Oh, I've never known such loyalty. I can't wait for the second season. GEICO. Great service without all the drama. Good afternoon. Would you like to try a free sample of our double fudge brownie? Oh, sure. Mmm, that's very good. I'll just take one more, just to be sure. Yep, still very good. Some things never change. Like never being able to take just one free sample. And GEICO saving folks lots of money on their car insurance. Mmm, is that macadamia nut I taste? Let me take one more. Sir, Yeah. I thought so. 15 minutes could save you 15% or more. Qué bonita música esta, tú. Pura rola perrona, oiga. Tiene baile y baile, oiga. Oiga, familia, buenos días. En vivo en esta mañana. Oiga, le quiero mandar un saludo a un compa que se llama Oliver. Es de Chocotlán. De Chocotlán. No, fíjese que es un buen amigo. No, es el hermano menor de un gran amigo que en paz descanse, falleció en un accidente. Y él es de Chocotlán y le gustan los caballos. Y resulta que andaba por Miami y ahora tiene como 6 meses ya viviendo en Los Ángeles. Vive allá en Silmar. Uh-huh. Y dice que escuchaba a Don Cheto y que no, ni idea, pero que le gustaba porque había un morro que defendía a Chocotlán y Texcoco. Y que después se enteró que era yo. Dice, Es el Junior. Te conoció. Me conoció por mi hermano, por el Peque. Ya después, cuando murió mi madre, dijo... Es el Junior, el hermano del Peque. Con razón habla del Chocotlán y Texcoco. Oh, qué buena onda. ¿Cómo se llama? Oliver. Saludos a mi copa, Oliver. Qué bonito. Está enojado Said porque... Es el segmento más corto que tenemos y ustedes se lo gastan mandando saludos. ¿Podemos gastárnoslo mandando saludos? Ah, pues mándele, pues. Es más, abra micrófonos para que la gente mande sus saludos. Porque es que ¿por qué no hacemos radio como antes? La gente ya no, ya ahorita ya. Yo quiero mandarle saludos a mi papá ahorita que nos está escuchando. Ya la gente, ya los locutores ya son bien... ¿Flojos? Y ya, tenemos que hacer una programa de radio así. No, señor, el radio es para hacerse para los saludos. Bueno, nada se va a comparar nunca como un saludo en la radio, en la radiofusora. El escuchar incluso saludos para tu rancho te emociona. ¡Ey, señores! ¡Saludos a la Sauceda, Michoacán, el rancho más bonito del mundo! ¡Ah, qué güey! Texcoco es el mejor rancho del mundo. Texcoco es ciudad. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pero Chocotlán. ¿Lo crees de Chocoflán? Soy de Texcoco. Orgullosamente también criado en Chocotlán. Bonito molino de... ¿A qué se dedican en Texcoco, chino? ¿Cuál es la agricultura? ¿A qué se dedica la gente allí? No, es una ciudad, señora. Ah, Debe haber algo en lo que se dedique la gente allí. ¿A qué se dedica? Te voy a robar otro parque. Roban carros allá en Ciudad de México y ahí los tatalan. No, ¿a qué se dedican? No, señores. Mira, chino, no me digas. No, espérese. Pues. Tiene que haber una agricultura en Texcoco, ¿vale? No, señor, no hay. Entonces, ¿por qué estás en más perro, no manches? Ah, porque está bonito. No. La gente se dedica a lo mejor que a la barbacoa. Pero no hay, no es de cultivos. No, señor, es una ciudad, está todo. Seguro que no hay maíz ahí. No, señor, no. Texcoco no. Dice que es ciudad. Texcoco ya está pavimentado, señor. Es más, ya no cabe ni una casa ahí. ¿No? No. Pequeña ciudad chiquita con todos los servicios. No. Así que digas agricultura, necesitamos el maíz. No. Está la Universidad de Chapingo. ¿La qué? La Universidad de Chapingo. De los ingenieros agrónomos. De los agrónomos. Más grande, conocida a nivel Latinoamérica, hija. Neta, qué perro, oye. Chapingo, todos. Orgulloso de mi barrio, Chapingo, Universidad. En la que yo ahí trabajé ni tan orgulloso. En la papelería trabajé yo. Ni tan orgulloso porque le decimos si se regresaría a su rancho y no quiere. No, es que ya hacía miedito. Antes yo me acuerdo que salía uno del rancho a jugar hasta las 11 de la noche. Te ibas con el vecino. No había preocupación. Nada. 25% de la tierra es agricultura. 25. Aguacate, ¿cómo se dice? Durazno, manzana, pera, así como maíz, frijol, y trigo, maguey y nopal. Anda. 25%, yo creo que en las afueras. Bueno. Pero aún así producen. Bueno, señores, ¿qué les iba a decir? Que el señor Zay García Solís
que es nuestro queridísimo productor de este programa, nos había dicho que hiciéramos un segmento, pero nos lo gastamos en saludos. Pues sigamos con los saludos. Pero nomás quiero decir una cosa, señor. Dos cosas, señor. Ve la cara que trae. ¿Quién fue el que redamó el tepache? Chino. Porque él empezó con los saludos. Sí. Cuando ya se nos había dicho que qué. Íbamos con el segmento corto. Íbamos con el segmento corto. Entonces, el señor Chinel Conde fue el que redamó. Derramó. El tepache. Pues, como siempre. Saludos para el Depre Montes de Río Grande. Zacatecas. ¿El Depre? Pues, ¿qué onda depresivo? ¿Qué, güey? Ok, entonces vamos entonces a aprovechar los 5 minutos que nos quedan con ¡saludos! Volviendo a las raíces de la radio. Raíces no, raíces. ¡Quiere mandar saludos! ¡Quiere mandar saludos! Quique Gómez a León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato, a Liondres. ¿Cómo no? Con mucho cariño, un abrazo. A Héctor Pérez de Patambán, Michoacán. ¡Patambán! ¿Cómo Patambán? Pedrito Villegas, Patambán. Saludos. Me puso Patambán. Patambán. ¿Qué dice ahí? La gente no sabe poner. Ah, pues ahí dice Patambán. Ay. ¿Tú sabes leer acento? Claro, por supuesto, señor. ¿Cómo no, señor? No, no, vale. Patambán, Michoacán. Saludos al Cocho Cabre. Laura Elena Castañeda desde Bakersfield para su esposo Robert Quesada le manda saludos. Saludos desde Cali Burrito, Duncan, Oklahoma. Jess, el Tamarindo y Kevin. Y el Honduras que andan en la pura quema en la cocina. Saludos, viejones. Rifándosela. Dice que para Tino Hernández de Santana. Aira Palmini ya se apuntó también este mini. Don Cheto, a mí me apasionan los pescaditos como al chino. Me llamo Rosalba. Saludos a mi esposo en Pensilvania que le dicen el gato. Ira, me manda su pecera, chino. A verla. ¿Sí te anda quemando con la pecerona de ella, Ira? ¿Eh? Ah, no, sí te anda quemando con la pecera, no la tuya, me mendiga pecera fea, la huella. No, está bonita la de Chino. La pecera más o menos. Guillermo HHTR, saludos, Guillem. Ok, saludos al Pop, el Chukilin y Jesús que trabajan en el aire acondicionado. De parte de Iván. Oye, ese Cali ganan bien los de la iPhone. Toda la gente que trabaja en los basureros me dice Raúl que. Ah, también, mis respetos para. Cualquier día me vas a ver ahí. Pero no trabajando como basura. Ya con basura. Correcto, ya lo quito. Cuando yo acabe loco y yo, que yo voy a acabar loco. ¿Más? No, neta, yo voy a acabar loco. Y ya me vi mi futuro, vale. Voy a acabar loco en las calles yo. Así cargando un carrito, empujando un carrito así, loquito, así, hablando solo. Oiga, ¿ustedes, Don Cheto? Y les voy a rayar a la gente que me digan... ¡Ay, va Don Cheto, va Don Cheto! Las voy a rayar así, se las voy a rayar así, loquito. Ya me vi por Sirmar ahí. ¡Oiga, ¿por qué te tatuaste? Así, la voy a rayar ahí al chino. ¡Saludos a mi compa! A ver, pues es que la gente... ¡Saludos, Arandas, Jalisco! ¡Ay, Arandas, pueblito bonito! ¡Tú tienes la sangre que tiene Jalisco! Gente, Octavio Rodríguez, a Totonilco el Bajo. A Carmen Ibarra de Orange, Texas. Y aquí, pues, Carmen Ibarra. Dice Papi Cheto. Ahí, Papi Cheto. Salúdeme a la gente de Tlatelolco, Zacatecas y los Reyes Michoacán. Yo soy de los dos lados. Nuestro amigo los carbacheros que hoy no trabajaron acá. No te mencines en mis saludos. ¡Ay, perdón! No te me encimes en mi salud. Oiga, mándale saludos a los jardineros, hijo, qué bombistas en el calor. Ahí viene, ahí viene. Sí, sí, sí. Es cierto. Es cierto. Fabián Chávez, Don Cheto, saludos hasta Ponca City, Oklahoma. En Phoenix, Arizona. Saludos a los troqueros, Don Cheto, que vienen ahí manejando, pobrecito. Mi hermano. ¿Tu hermano es troquero? Sí. Dile que le jale el pitillo. Chiquito, ¿qué hablas? El único que así. Cuando mientras descargan. Ok, Sí, pues, él descarga y pipi, está ahí y tú. Okay. ¿Cómo se llama tu carnal? José. ¿Y él trabaja fuera en el trailer o qué? No, en la compañía de... Compañía no, es compañía. Compañía. No, ñiga. Compañía. Es que los pochillos así dicen, le ponen la ñ donde no va y le quita la ñ donde va. A ver, ¿cómo dicen? De 7-Up. ¿Compañía? Compañía. Compañía. ¿De qué? De 7-Up. ¿De las cocas? De la soda. ¿Y no llevas sodas para tu casa? Antes. ¿Y luego ahorita por qué no? Ya las dejan en otro lado. Ya lo dejan en otro lado. ¿Tienen esposo o qué? ¿Eh? ¿Ya tiene esposa? Sí, ya tiene familia. Me balan de traer el azúcar al millón. Así es, tanta soda. Oye, ¿la Seven es de la Pepsi o de la Coca? De la Pepsi. A mí me gusta más la Pepsi que la Coca. ¿En serio? Sí, lejos. Pepsi, la misma, no Pepsi. Pepsi. Saludos a... Un montón de saludos, ¿eh? Tulare. Urándiro, Michoacán. Ahora. Saludos a Colima, dice Abraham Elorza. Saludos a mi compa Ayton
que le prometí unos tenis, pero se me pasó. Es que luego soy bien decidioso, pero si te los mando, hijo. Nomás le da que soy bien decidioso, un checho. Sí. Saludos a Alton, a mi ex Fernando Chacón, Don Cheto, yo en Guanajuato. ¿What? ¿Your ex? No, o sea, es que sí le digo, pero no, es mi amigo, es nuestro radioescucha, Chacón, Fernando, sí. El que le llevó los tenis. También me llevó bien, ¿no? A Giselle, sí. Todavía me los pongo. A Celaya y a Santa María del Refugio. Saludos a todos mis amigos de Oaxaca, desde Connecticut, ¿eh? Al Chinito, al Chay y al Chevir. Eso. Saludos a Querétaro, dice Elvia. A San Miguel de Allende. Bueno, pues así terminamos nuestra rasta de saludos. Ay, hay que tener un mínimo un día, una vez al día, un segmentito así bien chiquito para mandar saludos, Don Cheto. Sí, bueno, voy a ver con mi productor. Pues dígale. Porque no estoy muy de acuerdo. Que no quiso, no quería y es el que más saludos mandó a la estúpida. Señor, no es que yo le vaya. Señor, lo que pasa es que nos ponemos de acuerdo de algo y usted me lo cambia siempre. Este tuvo la culpa, vale. Ay, qué güey. Cheto al aire. Oiga, señores, tengo una noticia para todas las morras que están escuchando este bello programa. A ver. Ok, ¿cuántas mujeres han visto la película de Netflix 365? ¡Mi! Yo la he visto 365 veces en Sonora, su título. Ok. Se llama Michelle Morrón el protagonista. El protagonista se llama Chile Morrón. No, Michelle Morrón. Michelle Morrón se llama, ¿verdad? Italiano. Me gusta. Italiano. Ok. Resulta que hace poquitos días, queridas mujeres, subió una foto Michelle Morrone, protagonista de la película 365. Seré muy sincero, y no es porque tenga algo de malo. Yo no la he cuachalangado. No, no la he visto. No creo que me cuachalangue a mí. Ay, a mí sí me cuachalangue. ¿Qué? Pero platícame un poco de qué trata para poderte decir la noticia de este vato. Ok, morra, si no la han visto, se la recomiendo. Fully recommended. Todo mundo, las morras, todas la han visto, ¿vale? Toda morra que se respeta macho alfa tiene que ver 365. ¿De qué se trata? Es un vato que es como de la mafia italiana, rico. Y cuando digo rico, en todos los aspectos, señor, tanto de dinero como físicamente, ¿verdad? Y bueno, esa es la mafia italiana y pues termina raptando a una chava. Y la trata de enamorar. Entonces, dura 365 días, por eso se llama 365 días, pues para enamorarla. No quiero platicar tanto. Pero ¿para qué la va a enamorar si la raptan para enamorarla? Porque después la morra, ay, ya, que te rapta uno como ese señor. Eso sí, no rata, ya una. Sí. No pasaron chilango y te agarran la nalga porque. Oye, pero, por ejemplo, Caro Quintero se robó hasta Sara. Sí. Ahí en Guadalajara y sí acabó quedándose con él. Por supuesto, señor. Es que mucha gente se termina enamorando de sus secuestradores. Sí, pues, de hecho, hay un. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Ok. Pues yo no he visto la película ni digas el final. Ferrari, ¿tú la has visto? Sí, sí. ¿Qué señor. Opinas del señor Michele Morrone? He's hot. ¿Es hot? Mándale un... El doctor papi. El doctor papi. ¿Quisieras que viniera a cabina? Ay, sí. Ay, sí, lo va a traer. Lo voy a traer. No es cierto. Sí. ¿A Michelle Morrón? No, un chile morrón voy a traer. Aquí, chile morrón aquí. No, pues resulta que subió una foto abrazando a otro vato porque van a sacar una otra, como la segunda parte, ¿verdad? Y entonces eso desató las especulaciones de que a la mejor... Es... Le gusta el género masculino. Que es gay. Que es gay. Ay, ¿qué tiene? Que le gusta. No deje que digas esas cosas. No digas esas cosas, chino. Así se dice. No, sí, es que es gay. Nada de que reversea con la cajuela abierta. No, nada de eso. No. Entonces hoy no vamos a decir. No, ni hoy nunca. Ni nunca, señor. Y menos yo estando aquí. Y menos, no, pues de ninguna manera. Nada de que. No. Nada. Nada. ¿Eh? Bueno, entonces... Que la canón, no, nada. 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 Bueno, pues resulta que estas críticas, hey. Él habló y le dijeron, oye, pues andas en boca de todos. Hey. Él quisiera la Giselle que andara. Uh-huh.
Y pues andan diciendo que esa foto que tú... Que subiste. Que subiste acompañado de tu compañero De reparto. Ajá. ¿Y qué pues? Ya llegué al grano, señor, que me tiene aquí en ascuas. ¿Qué? Y dijo, hablándolo por lo claro... ¿Qué? Dice, esta mañana me desperté, que me decían, mi equipo me decía que había muchos artículos asegurando que me declaraba gay debido a la foto que subí con un amigo que es más que un amigo, un hermano. Estamos rodando una película, chicos, solo es una foto y nada más. Por cierto, me considero un gran apoyo para la comunidad LGBTHJK, pero estamos hablando simplemente de una foto, no saliendo del armario. Dijo Michel el Morrone. Morrone, que no es gay. Ay, qué titi. No, pues. Ay, tu vida, vale. Ya tienen muchos guapos ustedes, déjenos algo. Siento mucho la confusión, no era mi intención. Hablo de esto porque hay muchos chicos y chicas jóvenes que querrán salir del armario y no lo hacen por sus familias. Porque no los aceptan, y he conocido muchas de estas personas y la felicidad no tiene precio, chicos. Si así lo sentís, salid y decirle al mundo, paz y amor, los quiero mucho. ¡Qué bonito! No tendría nada de malo que fuera gay. Ahorita todo el mundo puede ser. Sí, se le chorrea el helado. Sí, no se le chorrea el helado y no te expreses de esa manera. Que ya dijimos que no dijeras eso. Mire, don Cheto, la neta, si fuera, a mí me valdría gorro. Porque yo siempre he amado a Ricky Martin y me importa un comino. ¿Sí? Que sea que gay. Con las dos piernas. A ver, ¿qué otros guapotes gays tú echas ahí? Ricky Martin fue mi primer amor. Este vato que cantaba la de... El de RBD. Perdona si te... Tiziano Ferro. Tiziano. Y de hecho vive aquí en Los Ángeles con su novio, señor. Él está en... Tiziano Ferro aquí vive. Cristian Chávez, el de RBD. Cristian Chávez de RBD. También a ver, pero Cristian Chávez salió ya después de RBD. Luego se ve que se le queda la patita atrás. Ese sí. ¡Qué chino! No estás dando lata, vale. Cristian Chávez, ¿él ya se había declarado antes de hacer RBD o durante el RBD? ¿Sazo, güey, dijo allí? No, después de RBD. Después de la... Oye, otro... Yo Pablo Alborán, don Cheto, ¿qué me dice? ¿Quién es Pablo Alborán? El cantante español. Sí, español. Güerito. Claro. Sí. ¿A poco es gay? Sí, don Cheto. Oiga, el que dice que... Bueno, el que se ha como sabido y que se ha visto imágenes, pero no ha querido salir del closet. No sé si tú sepas algo ahí de este Chuy, el de Rake, ¿verdad? Ah, Chuy del de Rake también. Ya pero sí, él ya... Pero él está declarado. Lo que pasa es que pues ya no... Hay gente que no lo dice abiertamente, pero que ya se sabe. Lo que ¿quién es Chuy, el que canta? Sí. Creo en ti. Creo en ti. En este amor. Mire, le digo algunos. Kevin Spacey, por ejemplo. Kevin Spacey, dicen. Paco de León. ¿Quién es Paco de León? Un actor español que sale mucho en las películas de Netflix. Que oye, sale, tío, sale ¿sabes qué? La Casa de las Flores. Estaba pensando en John Travolta, tío. Dicen que John Travolta. John Travolta, dicen, pues, ¿también qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Atiende por la puerta de atrás? No, no puede ser. Que no estés expresándote que de la puerta de atrás, ¿eso qué tiene no, que ver? No, son palabritos humanos, nada malo. No, claro que no. Y pues ya, y están algunos de los famosos, pero no han salido, ¿verdad? No han salido. Muchos sí, otros no. O sea, al final del día, Don Cheto, bueno, Kristen Stewart, ¿qué me dice la de las películas de Twilight? Oye, la que hizo la de Juno, ya oh, ya parece, ya está. Ya se llama Ellen, ya se llama Elliot. Se llamaba Ellen Page, ahora es Elliot Page. Oye, ella ya parece, ya anda de como hombre, ya te hiciste ya está operada. Se quitó todo. Ya está operada. Oye, ¿qué te iba a decir? Se me fue uno. Ian McKellen, Miguel Bosé. Oh, Ian McKellen, Gandalf, el del Señor de los Anillos. Claro, you shall die. And wizard is never later. Claro. Miguel Bosé. Miguel Bosé, TN. Claro, por supuesto. ¿Tu amigo Seriani? Ah, no me vale. Pedro Almodóvar. ¿Pedro Almodóvar es gay? Claro. ¡No! ¿Pedro Almodóvar? Por supuesto. Don Cheto, come on, girl. No, yo no. No, o sea... No, yo no. Bueno, yo no estoy diciendo... Señor, no, pues que Don Cheto, come on. Así como obvio, ¿verdad? Oye, Pablito Ruiz. Ay, claro. Oh, mamá. Ella me ha besado. Por eso cantaba así. Oh, mamá, ella me ha besado. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. ¿Cuál es Ellen DeGeneres? Oh, sí, la de pelito cortito, ¿verdad? Sí, pues en su nombre decía todo. Ellen DeGeneres. Ay. DeGeneres, güey. Señor. Okay. Oye, Pablito Ruiz, ¿cuándo dijo? Uy, señor, no hacía falta que lo dijera. Ya se estaba quejando que lo besó una muchacha. Juan Alberto, ¿será gay? Ay, chiquita. Sí, no, neta. Okay, bueno, y más que. Pero y los que. No, a ver, don Cheto. Nuestro. ¿Pedrito Sola es gay? Sí, claro, por ¿Bisoño? Supuesto. ¿Bisoño? Daniel Bisoño.
¿Qué no lo vieron besarse al vato? ¿A Daniel Bisoño? Sí, hay muchas fotografías y videos que dicen, pero vuelvo a repetir, Don Cheto, a mí me parece una agresión muy fuerte a cualquier persona querer sacar a alguien a fuerza del closet. No, me parece no. Que la vida pública, Don Cheto, o estar frente a un reflector, un micrófono, ya es demasiado fuerte. Y al final del día siempre la gente es prejuzgada. Si no quieren salir del closet y vivir su anonimato en el sentido sexual. A ver, ¿usted cuántas veces me ha venido aquí a contar cuántas veces se acuesta sexualmente con Carmela? Nunca. Ah, ¿entonces por qué yo le tengo que contar a usted? ¿De la sexualidad uno no debe de hablar? No, pues. No. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Qué sexualidad tenemos? A ver, relájate. Tú estás muy callado, chino, ¿eh? No, yo no. El chino se acueste con todos. ¿Usted cree que nos importa? No. Ok, bueno, yo nomás digo, vale, yo nomás digo. La sexualidad en esta época, en este pleno 2021, Don Cheto, no debería de ser un tema de conversación. No, ¿verdad? No. Cada quien que se acueste con quien le haga feliz y punto. ¿Estás oyendo, Peque? Bueno, vale. Ay, ¡no seas así! ¡Ah, qué! ¡Saludos! Ni su familia se le escapa este. No, qué bueno que agarre corte parejo. Sí. Porque luego la gente nomás habla de los ajenos y de los de uno, sí. ¿No? Bueno, en mis tiempos también se hablaba de mucha gente... ¿Sí? De este y de la novela, ¿cómo se llamaba? De la novela. ¿Sí? Claro, señor, telenovela, don Ernesto Alonso. De Ernesto Alonso. Sí, se dijo muchas veces. Se dijo que mucho. Daniela Romo. Claro, don sí, que claro. Romo. Daniela Romo es de Tina Galindo. Decían que también. Su mujer, Tina Galindo. O sea, y ella sí es. Pues, bueno. Ya se salió. Bueno, está bien. Y estoy hablando de no sacar del closet a nadie. Estamos hablando de lo que se decía. Se decía. Sí. También Don Ana Cheto, Gabriel, como Ana Gabriel también. Son muchos los famosos, más de los que la gente se imagina, que tienen otras preferencias sexuales. Si ellos no lo quieren compartir porque van a ver afectada su carrera profesional, a mí me parece perfecto. Mientras no engañen a la gente, o sea, a su círculo, no importa. O sea, mientras tú no te engañes a ti mismo y no engañes a la persona con la que estás, tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida. Bueno. Romeo Santos será... Romeo, no, pero decían que Prince Royce, pero no. ¿Verdad? Fernando Colunga también me lo han... ¡No! ¡Fernando Colunga! Me lo han embarrado siempre así. ¿Lo han embarrado? ¡No! No, o sea, de que no. O sea, no, ese término estuvo muy mal. Fernando Colunga han dicho, pues sí, porque nunca se la ha visto novia. ¡Señor! No, me la han echado ahí eso de que es, pero pues, ¿qué tiene? Pues bueno. ¿Por qué? ¡Ya todo esto aquí, güey! ¿Por qué estás empezando a hablar? Por lo de Michelle Morrone. Por lo de Michelle Morrone. Que dijo que no. ¿Lo trajo al tema? Sí, pues, vale. ¿Usted ya vio la de 365? No la he visto. Debería. La voy a ver, nomás para ver qué onda. La Carmela. Pero me vas a sentir mal como hombre. Sí. Sí. Entonces no la va a ver. Si va a ver un vato que es bien perrón y todo. Es lo malo que nomás les hace expectativas a las muchachas. La voy a ver, por cierto, ¿sabe qué? En Sono. La voy a ver esta noche. Pero pues hay expectativas, Giselona. ¿Verdad? Porque crees que todos van a ser así, como pues unos hombres así. O los hombres deberían de tomar nota ahí. Misteriosos y sensuales. ¿Y qué más es en la película, Fernanda? Ay, pues muy caballero. Caballero, bien sí. Vestido, ay, con dinero. Sí, no. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, güey? Ferrari, la Ferrari, ¿sabes qué? ¿Quién te enamora de la Ferrari? El señor que vende los elotes y los raspados que pase por su casa. Está más viejito que yo, vale. Es el único Peggy que trae esta. Familia, les hablo a su amigo Don Cheto. Oiga, usted pasa mucho tiempo pensando en la casa de sus sueños y buscando casas en línea. Hombre, pareciera imposible encontrar la casa perfecta a un precio que pueda uno pagar, ¿verdad? Pero déjeme decirle que con las herramientas y el equipo correcto, usted puede lograrlo. Encontrar una casa que cubra sus necesidades es una cosa, pero debemos recordar también lo financiero. ¿Cómo afectará esa casa ideal el presupuesto y los gastos mensuales de la familia? Por suerte, Rocket Mortgage puede ayudarte.
Cuando te financias con Rocket Mortgage, recibes herramientas y consejos de expertos para que sepas que el loan de tu casa será el ideal para tu familia. Además de la ayuda que dan en el proceso de la compra de la casa. Una de las mejores cosas de trabajar con Rocket Mortgage es que tienen un equipo que habla español y te acompañarán durante el proceso en tu idioma para que todo quede claro. ¿Comenzamos ya? Visita rocketmortgage.com/es porque si lo que quieres es hacer realidad tu casa ideal, Rocket te ayudará. Llama para obtener información sobre los costos y las condiciones. Prestamistas que ofrecen igualdad de oportunidades de vivienda, autorizados en los 50 estados. NMLS, ConsumerAccess.org, number 3030. Un saludo grande a mis, oh, a mis amigos. Se van a enojar. Se van a callar, ¿vale? A todos los cortadores de apio que andan ahí en Lompo, California. Oh. Y a, especialmente a mis paisanos de la Sauceda Mich. Que los trajeron a apuntalarlos porque pura raza brava para jalar allá en la Sauceda. Claro. Bueno, el único huevón soy yo, ¿verdad? No. Pero la demás gente es a amarradora. Ah. Un abrazo, hijos. Los quiero mucho. Por si bien, no anden de vagos. Anden y fue. Sí, que no pisteen tanto. Saludos para toda la raza de Texcoco, que trabajamos en la NASA. No, y trabajamos ¿en dónde? ¿En la NASA? ¿En la NASA? ¿Cuál NASA? Ok, ¿Qué tamal hay, señor? ¿Qué tamal? A Giselle le mandaron uno muy bonito. Me mandaron un caso, don Cheto. Enséñamelo, por favor, Giselle. Claro que se lo enseño, don Cheto. Aquí le va, mire nomás. Me dice, ¿pueden hacer un quién está mal ahí? ¿A quién está mal ahí? No, ¿quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? Es que ella me lo dijo muy formal, okay, nuestra bebé. ¿Quién está mal ahí? Sobre si debería de decirle a mi primo que a lo mejor lo están engañando. Cuando estábamos chicos, hablábamos todo el tiempo, pero ahora ya no. Mi novio resulta que trabajaba con su comprometida, o sea, de su primo, y me dijo que ella andaba con otro muchacho del trabajo, que hasta se le sentaba en las piernas y que le coqueteaba de incluso al novio de ella, de esta chava que me acaba de mandar el caso. Dice, también le quería hacer eso a mi novio. Dice, pero nunca le hizo caso. Ahora, el problema es que no sé si decirle o no a mi primo. No me quiero meter en problemas. Pues sí te vas a meter. Nomás quiero hacer ahí una fe de ratas, don Cheto, y un comentario. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Pues no quiere que diga, pero... Íntima amiga, no sería un Kentamalay, sería un cómo le digo, que es un segmento que estrenamos la semana antepasada y luego ya no lo hicimos otra vez. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Que es un segmento donde el público le pide un consejo a don Cheto para saber cómo le dice alguna situación a alguien. Tiene razón. Se llama cómo le digo. Entonces, no, este no sería un Kentamalay, sería un cómo le digo, don Cheto. Bueno. ¿Cómo le digo a mi primo? Que al parecer su mujer le está poniendo los devenados. Son situaciones muy fuertes en las cuales un joven bebito debería de tomar en cuenta varios factores, ¿verdad? ¿Por qué hablas así? Pues hablando por todo lo político. Sí, esos factores van desde lo que viene siendo, ¿verdad? El extremo. El extremo. Donde, ¿qué va a pasar con la familia? Uh-huh. Aunado a esto, está difícil, ¿vale? Porque, mira, ¿qué tal si ahí se va a pelear con toda la familia? Es una realidad. O sea, la morra, el novio de la morra trabaja con la novia del primo de la chava. Con la novia, sí, ya te entendí. O sea, por ejemplo... Sí, ya entendí. ¿Sí lo entendió? Sí, entendí. Si yo trabajo, tú te vas a casar con el chino. Y yo trabajo con el chino. Usted es novio de la Ferrari. Ajá. ¿Verdad? La Ferrari es prima del chino. No, yo trabajo contigo y yo veo que tú te le sientes en las... No, ¿verdad? Ya me si voy a ver, ¿lo puedo explicar yo? Sí, a ver, usted anda con la Ferrari, ¿verdad? La Ferrari, su primo es el chino. Ajá. Yo soy la novia del chino, ¿verdad? Yo trabajo en la misma fábrica que usted. Entonces, Ferrari no sabe si decirle al chino que yo ando de Coscolina con varios del trabajo y con usted. Pero ahora, no nomás será que nomás coqueta y... A ver, si te le sientas en las piernas a un vato que no es tu novio, come on.
Ya está, ese ya está. ¡Compa! A mí la Ferrari se me ha sentado en las piernas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, me la quebró Bali, la pata. No te creas, no. Este, ok. Ira, no debería. Yo digo sí, que sí. ¿Sí se debería? Si es tu prim, si es tu familia, claro que sí, don Cheto. ¿Y qué tal si le mando un mensaje anónimo? ¿O qué tal si usted que trabaja conmigo me graba cuando esté de coscolina en el trabajo? Pero ya están comprometidos, no, de veras, quieres ser tú el que, la persona esa que va a hacer que... Yo digo que no te metes en broncas, cállate el hocico y que pase, que no sea tu business. Pum, yo estoy entre azul y buenas noches. Pero eres familia, la familia se protege, bueno, se debería de proteger, digo yo. Tienes que cuidar a tu familia, a tu entorno. Y si no le dices, al rato se casa con la morra y va a ser bien cornudo. Mira, yo nomás te quiero decir una cosa. Vamos a abrir las líneas telefónicas, pero te voy a adelantar algo. El que se mete y el redentor acaba crucificado. Exacto. Yo la grababa. Ese puede ser un segmento tú de dicharacheto. ¿Cómo? El que se mete y el redentor lo voy a poner. ¿Qué redentor? Crucificado. Pues que te metes de entremetido. ¿Verdad? Como Jesucristo era redentor. Cristo era redentor. Te metes a solucionar un problema y terminas peor. Y terminas peor. O sea, terminas embadurnado. Entonces, este vato, esta morra, el que, ay, joder, que se mete y de redentora acaba crucificado. Okay. Esta morra, por andar haciéndole un favor, entre comillas, al primo, va a hacer que la odie el primo, que la odie la novia del primo, que te aseguro que se van a casar de todos modos, y que la odie la familia. Si ¿A eso, la prima? A la prima, por mi totera. Porque obviamente la otra lo va a negar. Lo va a negar. Ahora, si ella está... Si ese es el precio, es el precio que cobra su verdad. Las verdades cuestan. Las verdades cuestan. Tienen un precio. Y muy alto. Más alto que las mentiras. Ay, qué filósofo me estoy oyendo yo aquí. Ese es el precio que cuesta su verdad. ¿Lo quiere pagar? La verdad, ante todo, ante cualquier cosa, la verdad tiene un precio, señor, y no es gratis. No, no, no. Créate un perfil falso. Falso. Sí. Y le mandas, oye, Akira, y ahí puedes mandarle videitos. Es lo que le estoy diciendo. Grabas. En el trabajo y por ahí se los mandas. Yo le quiero decir algo, señor. A ver. A mí me parece que nadie tiene el derecho de meterse en la relación de otra persona. Pero es ahí. Si tu primo quiere andar de cornudo. ¿O qué tal que al final del día él decidió que su mujer iba a ser así? Pero, mana, a ver, por ejemplo... Te voy a poner ejemplo. Supongamos que tú andas con una novia. Sí, el chino. Ay, no, ¿a mí qué, güey? Sí, sí, ándale. A mí no me ponga. Tenemos que poner ahí en papel. Porque sea ahí. Supongamos que tú tienes una novia. Sí. Entonces tú andas con esta morra. El chino. Sí. No, con una novia. Tú andas con una morra, ¿sabes ahí? Entonces tú estás bien enamorada de la novia, de tu novia, Elvin, mujer. Elvin. ¿De qué te ríes, pues, chino, vale? Que se oye bien, quién sabe cómo. ¿Verdad? Y yo veo a tu novia, mujer. Ok, pues, hombre, la veo con otro vato. Yo no sé si te vaya yo a decir. Por eso es lo que le digo, no hay que meternos. A ver, o sea, me estás diciendo que si yo llegara a ver que tu vato anda con otro, ¿no te gustaría que yo te dijera? Dime la verdad. Mira, ay, no pongas esos ejemplos porque sé cómo. Ahí te va. A mí me parece que siempre una persona que esté enamorada de otra va a optar por su amor más que por sus amigos. En el momento en el que uno está, discúlpeme la palabra, pero en empelotado. Sí, empelotado. O está enamorado de otra persona, no ve, es caballito de Calandria. Lo único que ve es la persona con la que está. Entonces... Si quiere acabar con la relación con su primo, llevarse menos o terminar para siempre peleados, vaya y dígale. Es lo que si no, quédese callada. Ay, no. Ahí te quiero decir algo. Sí, señor. La neta. Sí. Ese vato que conociste. Sí. Anda con chino. ¿Vale? ¡Te creas! ¡Te pues mire, ya seríamos tres. Quítalo. Ya vi el cochinero. Ok, cochinero. Entonces, ¿cómo le digo? No, pues, ¿cómo le dices? Ok. ¿Le dices o no le dices? Y si le dices, ¿cómo le dices? Ahí la gran pregunta. Yo sí. Vamos a las líneas telefónicas, Ferrari. Yo sí tiro rato. Ponte una cancioncita y regresamos. ¿Va? Número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Cheto, al aire.
La gente es muy sabia y está dando sus opiniones aquí, allá y acullá. ¿Eh, pasó? Nomás quiero decirle al... Perdón, Don Cheto. Nomás quiero decirle al... Don Juan. Don Juan. Hijos de la... Nomás le quiero decir algo. El chismoso siempre queda mal. Yo he tenido no más de 3, más de 5 casos de amigas mías donde yo me he encontrado a sus vatos poniendo el cuerno, besándose con otras, hasta acostándose con otras. No. Yo les digo a mis amigas y el que termina como villano de la historia soy yo, odiado por el vato que me quieren madrear y al rato ni mis amigas me hablan ni siguen con ellos. Ok. Tengo un caso similar, Don Cheto, y eso es lo que me da tristeza, porque cuando te dicen la verdad tienes que actuar así. Mire, dice, no digas mi nombre, por favor, dice, yo le dije a mi hermana que su esposo andaba de perro y ¿qué crees? Salí la perra chismosa yo y toda la cosa, y pues ahí ella sigue aguantando los cuernos y el feliz. Y yo más, porque tan pentontas ni Dios la quiere. Ok, o sea, dejó de... Se perdió a casi a la hermana y por andar. Dice por acá, Don Cheto, ahí le va. Una vez encontré a mi cuñado con un vato encerrados en un cuarto con la luz apagada. Entonces yo fui y le dije... Hágame encontrar a mi cuñado. ¡Me va a dar algo! Le dije a mi cuñado, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí con ese vato con la luz apagada? Y él me dijo, ¿qué? ¿No puedo estar con otro hombre con la luz apagada? Pues bueno, fui y le dije a mi hermana, oyes, ya dice el nombre del cuñado, encontré a tu esposo, a mi cuñado, con otro vato con luz apagada, estate al pendiente. ¿Y sabe qué hizo mi hermana? Me dejó de hablar ella, me dejó de hablar el cuñado y seguimos todavía ya años peleados. ¡No! ¿Ve? ¿Qué le digo? ¿Qué estaba haciendo el cuñado con otro vato ahí encerrado? Un cochinero, señor. Ah, sí. ¿A qué golía el cuarto? ¿Es allí donde debería de...? ¡Ay, no, señor! Eso no importa. Y aquí tenemos a... ¡Ey! ¡Golía vino! ¡Golía marihuana! ¡Por favor, no estén de payaso, hombre! Ah. Para eso tenemos al experto Said García Solís. Un día lo voy a invitar para que vea qué rico huele y no me vas a... ¡Ay, a mí no me invitiste a ti! ¡Ay, me invitiste! Ya sé que va ya más o menos tanteo. ¿Qué? Por preguntón. ¿Eh? Hablamos con Luis de Austin, Texas. ¿Cómo estamos, Luis? Sí, muy buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está, viejo bofón? Andamos al... Por mi... ¿Le dices o no le dices? ¿Y cómo le dices? Aquí está Cuache, anda. Venga, Luisón. Adelante. Mire, Don Cheto, yo pienso que lo más indicado es para que no se meta en problemas la familia. Que agarren un paparazzi y le manden un videíto con una nota que diga lo siguiente. Mira, pelao, esta es la mujer con la que te piensas casar, ya sabes a lo que le tiras. Adelante, si tú quieres, o estás a tiempo de pararle. Le digo que lo anónimo puede funcionar. Mire, este me puso Eddie Carvalho, dice, yo si me cae gorda la persona o la familia, sí le digo nomás para prender fuego. Dice, yo le tomo fotos al sujeto y lo mando mensaje como número anónimo. Ese ya es cócoro. No, pues que también, yo ya siento que el factor anónimamente y decirle, yo creo que van a seguir los novios, no le va, no. Hay gente que nos quiere separar. No, y tal creas, son chismes. Voy con Carlos de Denver, Colorado. ¿Cómo estamos, Carlos de Denver, Colorado? ¿Cómo anda, mi Don Che? Oye, Carlos, ¿tú qué onda? ¿Le dices o no le dices y cómo le dices? Primero le voy a decir a la chica Ferrari que yo quisiera ser doctor. ¿Sí, el doctor? Ah, para que le cante el doctor, papi. Para que le cante sus gemidos. Echale un saludo a Luis, por favor, Ferrari. Hola, Luis. Me duele Carlos. Aquí, me duele. Dijo Carlos. Hola, Carlos. 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 ¿Cómo te llamas? Carlos. Hola, bebé. Carlos. Hola, chica. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Te duele algo, Ferrari? Ay, sí, me duele allí. También allí, Carlos, allí. Ahí. Mira, Carlos, ya vale. No me estés, porte sin serio. Estás hablando del tema. Ok, ¿le dirías o no le dirías y cómo? Sabe que sí, Don Cheto. Le voy a decir por qué. Yo estuve en una situación. Dijo el gabacho, long story short, yo andaba en el club y miré a la novia de un primo mío con otro chavo. Yo fui derecha a la flecha. Le dije, ¿sabes qué, primo? Esto es lo que pasó, es lo que yo miré. No estoy seguro si hay algo, si confusión. Para que no haga problemas en la familia, usted no diga nombres y haga su investigación. Después de un tiempo, yo no sé cómo le hizo él, la botó y dijo, primo, gracias, porque usted me salvó de vivir cuernudo toda una vida. ¿Ya ve?
Pero fíjate qué bien lo dijo nuestro compa Carlos. ¿Qué? Le dijo, mira, vale, mira, yo viví aquí, yo viví esto, no me hagas caso a mí. Si quieres, tómalo como una alarma y tú haz tus propias indagaciones. Uh-huh. Eso está perro, eso es inteligente. Otra cosa, don Cheto, también... yo a lo mejor era su primo, a lo mejor así se llevan, pero pues no estaría... Nomás te digo, yo te juro que no lo voy a decir a nadie, pero te lo digo a ti porque... ¿Será la madurez de la otra persona que le estás dando el mensaje, don Cheto? Es que hay gente que quema su casa por verla del otro arder. Uh-huh. Como la muchacha esta que dijo eso. Ajá. La que te mandó el mensaje. El caso. Y a veces yo me siento que tú eres de esas, Isabel. ¿Yo qué? Que tú eres capaz, que tú quemas tu casa por ver la del vecino arder. Claro que no. Que tú ves esto y dices, ¡ay, ay, 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 ay! Y de volada vas. A ver, yo pensar. Llego como las mosquitas con la Ferrari Said. Así era. Y así era. ¿Qué creen? Chismecito. Yo creo que hay una madurez. ¿Por qué? No veo que las llamadas, ¿vale? Ya se me desborraron aquí de la computadora. Pues yo, don Cheto, tengo un parecer con esto. A ver. A mí me vale madre que me odie, sea mi familia o mis amigos o lo que sea. Yo voy a cumplir por mi manera de pensar en decirles. Ya si no me quieren hablar o lo que sea, ya es muy su pex. Pero yo voy a tener mi pecho sano de que les informé de lo que estaba pasando. No, pero ¿a ti qué te interesa, tu pecho sanos? Porque yo... ¡Pecho, no pecho! No, sí, pero o sea, lo que dijo es, ¿a ti qué te interesa? Tú no estás salvando el mundo. Pero ¡pechosanos! ¡Pechosanos, tú, pechosanos! Es que así hablo yo, como que con la última palabra, tú. Señor. Dice, don Cheto, mire, se lo digo por, ok, por experiencia propia, déjense de jaladas, las morras engañadas son felices. ¿What? No lo van a dejar. Y los hombres tampoco. Si están enamorados, no se van a dejar.